están trabajando. Ahora sí nos encontramos barcos que, el barco que trae o lleva vehículos, imagínense cuántos vehículos llegan o se van a la semana, que llegan dos o tres barcos de esos. No sé cuál es la capacidad de esos barcos, ¿no? Pero imagínense. Estamos aquí por Villa del Mar. Ha estado nublado, se siente algo de fresco, pero hace rato estuvo pringando, como decimos aquí en Veracruz, y ahorita ya se calmó la lluvia. Ya aquí las palapas listas para el rato que vengan los turistas, ojalá y salga el sol, pero está muy brumoso. Igual y luego cuando hay mucha bruma, más o menos a las 12 del día, mejora el tiempo y sale el sol. Ojalá, por los turistas que vinieron, porque vemos que hay bastantes. Aquí ya están armando todas las palapas, vean, vean ustedes. Todas están las están armando. Pero vean el mar, bastante brumoso. Bueno, ni modo, así es esto. Bueno, ya voy a pasar para agarrar rumbo a mi casa. Pues a ver cómo pinta el día. Aunque ya mañana, ayer hubo norte y mañana otra vez. Y parece ser que a media semana otro norte. Estamos en temporada, así que no es extraño esta situación. Pero sí altera la vida, porque pues no puedes, no sale uno. Vuela mucha tierra, mucha arena, entonces no tiene caso, ¿no? Pero bueno, para andar en bicicleta menos anda uno, porque el viento ha estado muy fuerte, a más de 110 kilómetros por hora. Han estado muy fuertes, entonces en bicicleta no puedes salir porque te tira. Pero en fin, vamos a ver qué hacemos al rato. Porque vean, sigue muy brumoso, sigue muy nublado. Ya no llueve, pero pues no sale el sol. Así que, ni modo. Vamos a ver qué se hace.
Así que, pues nos vemos en el siguiente video. Pásenla bien. Ahí, dale un like a mi video si te gusta. Y ahí vamos. Dale, nos vemos en el siguiente video. Buenas.